de la falsedad del ser humano, de la sucesión de mentiras en las que basamos nuestra existencia, no solo hacia los demás, faltándoles a la verdad continuamente, sino siendo falaces con nosotros mismos y excesivamente dedicados a la procrastinación y a la autocomplacencia, al juzgarnos a nos y en la severidad al juzgar a los demás. En fin, vendría a decir algo así como que somos unos jodidos mentirosos y que, en fin, y que, no sé, no sé si algún día seremos castigados por ellos, por ello, pero al hilo del castigo, este poema está basado en dos figuras, una la de Cartáfilo. Cartáfilo es la llamada figura del judío errante. Era un señor que cuando a Jesucristo le estaban llevando de camino a la crucifixión, al monte Gólgota, le negó agua. Jesucristo estaba sediento y pidió de beber y este señor le negó agua. Es una mera leyenda cristiana a la que a veces ha intentado dar un corte antisemita, que es posible que incluso lo tenga, acerca de el judío errante, lo que se ha pasado a llamar el judío errante, porque supuestamente, según la leyenda, a este señor, a Cartáfilo, pues se le condenó a vagar eternamente y a nunca morir hasta la llegada de la parusía, es decir, la supuesta segunda llegada de Jesucristo al mundo. No podía morir y tenía que vagar eternamente. Es muy interesante analizar toda la documentación que hay sobre sus supuestas apariciones. La última documentada absolutamente en 1790 en Newcastle, la Gran Bretaña, y la última menos documentada, donde se dice que está viviendo en Toledo desde el año 1995 y que el año 2005 estuvo en Estambul con las comunidades de judíos sefarditas hablando acerca de su existencia y mencionando su residencia actual en Toledo. A la gente se le va la cabeza, ya se ve, pero bueno, habrá quien crea en estas cosas. En el fondo, Cartáfilo no hizo nada que no estemos haciendo nosotros todos los días, y sobre eso trata este poema. Con la otra figura literaria, que es la de Longino, el pérfido, supuestamente romano, que le pegó la lanzada a Jesucristo en un intento de, en fin, mortificarle todavía más. Cuando era contrario sensu, la lanzada se les pegaba a los crucificados para que murieran antes y dejaran de sufrir, porque de esa manera se penetraban sus pulmones, se vencía hacia abajo el peso de su cuerpo y morían mucho antes. Y de esa mentira, de esa falta de justicia y de esa falacia continua de nuestra vida, viene el poema Muere el pez, sobre la frase española, que no sé si tiene traducción a otros idiomas, de por la boca muere el pez, que quiere decir que cada vez que abremos la boca la estamos cagando.